Bueno, una línea de trabajo, creo que eso es lo más importante, ponernos a digamos, muchas veces se dice retóricamente que hay que profundizar el modelo, que hay que mejorar, bueno, eso, pasar de la retórica a la materialización de los actos, es decir, tratar de profundizar verdaderamente con, por ejemplo, mejor calidad de transporte en la provincia. Uno de los ingresos en Argentina últimamente, de fuerte cantidad de ingresos, es el turismo. Y una de las quejas, las principales quejas del turismo, es muchas veces la falta de conexión entre lugares que quisieran conocer, por caso La Plata, que no es fácil, porque más allá de la autopista no tenemos el tren eléctrico. Entonces, digo, la electrificación del Roca tiene que dejar de ser una abstracción para ser una realidad. Y en este sentido, por caso, no solamente la electrificación, sino todo lo que tenga que ver con la conectividad de la ciudad capital con Trenquelá, aunque con el sur por vía del ferrocarril. Todas estas cuestiones son las que uno tiene que decir, esto es ahondar y profundizar el modelo. En este caso, sabemos que la localización de las personas, es decir, chicos que vienen a estudiar puedan volver a su lugar de origen a 150 kilómetros de la ciudad y no que se tengan que quedar acá en la ciudad porque no tienen un transporte para volver a llevarlos. Así que me parece que todo lo que tenga que ver con la conexión trae muchos factores de crecimiento, de desarrollo, vuelvo a repetir, de localización de la región, para que los jóvenes no tengan que irse y volver, sino quedarse. Es decir, emprender políticas concretas para la mejor calidad de vida de todos los bonaerenses, ¿no? Después del 23 de octubre, ¿qué se viene en la República Argentina teniendo en cuenta los porcentajes? ¿Qué se viene en esta segunda etapa de Cristina presidenta? Yo creo que el disfrute, aunque parezca media naif la pregunta, el disfrute, disfrutar por primera vez después de muchos años de tener una presidenta que es orgullo en el campo internacional. Esto de que ahora Obama pida audiencia con Cristina, yo quiero saber si revisamos los últimos 200 años de historia, cuándo pasó que si no era siempre al revés. Es decir, hay una necesidad, Argentina es tenida en cuenta, es reconocida en el plano internacional y creo que disfrutemos de tener la jerarquía y por primera vez la representación de alguien que es reconocida en el mundo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que, por lo que te decía anteriormente, creo que viene una etapa muy buena de crecimiento de Argentina. Alguien dijo, el profesor Sbatella, que de sostenerse esto, me decía otro día Pepe en confianza, dice, podríamos llegar a ser en 3 años la Canadá del Sur. Y yo sueño con tener un país con esa calidad de vida para mi pueblo, para mi nación. Entonces, a mí me parece que si sostenemos la presidenta, si trabajamos y entendemos que la Argentina está en un lugar importantísimo hoy en el contexto internacional, creo que en lo nacional vamos a recoger todas estas experiencias que son muy fructíferas. Esto en el campo del comercio, concretamente hablábamos del turismo. Hay mucha, mucha conexión con Argentina hoy y esto es muy importante porque traen dinero y dinero fresco en plena crisis internacional, ¿no?